No, porque nosotros tenemos que enviar unas notas y no llegamos a mandarlas por el hecho de que no esté el cadete, por eso. ¿Hasta qué horas hay gente ahí en Ciencia y Técnica? Adriana mandó un correo diciendo que faltan unas planillas del proyecto de Gustavo Basso. ¿Me pasas la carpeta? Soy Gustavo Basso, profesor de acústica de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata, y me dedico a la acústica musical, que es aplicar toda la ciencia acústica, tanto a la estructura musical de algunas obras, al análisis, a la producción, a la ejecución, o a condicionar o diseñar espacios para hacer música. La acústica es una disciplina que mezcla parte de la física. Hay una acústica física, sin duda, que tiene que ver con las ondas, con los objetos vibrantes, pero también una acústica perceptual, que tiene que ver con las personas que oyen y que se representan mentalmente los sonidos. De hecho, técnicamente un sonido se lo define hoy en día como una representación mental, no como una onda. Bueno, el proyecto actual tiene como tema central el estudio de los espacios acústicos tridimensionales, salas, para decirlo de un modo rápido, de muchos tipos, en relación con la música que se hace en ellos. Estamos buscando relaciones muy finas entre el tipo de música adecuado por un espacio y el campo acústico de ese espacio per se. ¿Techos de chapa con membrana, aparentemente? Hay ventanas en el escenario. Y el encuentro de las canalitas es con nada. Y hemos visto que hay correlaciones muy fuertes. Muchas veces ciertos tipos de música se hacen así porque el espacio les pide eso. En general, cuando una persona piensa en investigadores en acústica, piensa en físicos, en ingenieros. En la actualidad, el equipo de Bellas Artes tiene más músicos que otra cosa. Y está muy bueno, porque un músico puede trabajar, por ejemplo, en el análisis de una obra de música, cosa que un ingeniero y un físico no pueden hacer. Piensen en la acústica como una disciplina que puede nutrirse de muchas carreras de grado sin ningún tipo de problema. 8K, 20, está perfecto. Máximo 78. Qué raro. Ah, por los Bueno, ruidos, no máximo, sé, muy raro igual, porque sí. hubo un golpe en el Sí, cadete. esto sí es clarísimo. Y lo que se mide son dos cosas en esencia. Por un lado, el ruido de fondo que tiene lugar, tanto por el entorno de ruido que lo rodea, como por el equipamiento de aire acondicionado, el sistema de proyección, etcétera, que pueda llegar a perturbar la audición. En general, el ruido de fondo se lo define según la función. No es lo mismo el ruido de fondo para escuchar una guitarra clásica, digamos, que tiene que ser bajísimo, que para oír cine comercial, donde los parlantes en cierta medida superan el ruido que molestaría una guitarra. Gente, vamos a medir ahora. ¿Podrían hacer un poquito de silencio? Dale. Bueno. Me saturó un cachito a mí. Bueno. ¿Hacemos otro? Dale. Y la segunda parte es que el campo interno de la sala sea adecuado, que la reverberación, o sea, cuánto dura el sonido en el lugar, sea adecuada, que no tenga defectos como ecos repetitivos, coloraciones, un montón de cositas que hacen que, aunque coloque un equipo muy bueno de audio, si están estos defectos no se luzca. Una cosa interesante de estos estudios que estamos haciendo es que cuando vamos a intervenir un espacio en una comunidad determinada, es que la imposición de esta función de ser estación de repetición de contenidos digitales no arruine las funciones que ya tenía ese lugar previamente. O sea, si en ese lugar se hacía teatro, o se hacía música en vivo, o lo que sea, siga teniendo la capacidad de soportar estas funciones. Y no que tecnocráticamente desde el Estado Nacional impongamos una función que arruine la historia del lugar. O sea que hay acá también parte de un estudio sociológico del funcionamiento previo, tan importante como el técnico. Es como un corcho. No sé.
sé qué cordón es esto. Nunca lo vi, No, es este... Sí, no, un papel. No absorbe mucho. Bueno, pero para, como tiene todo el absorbente de abajo, de las butacas y la alfombra, por ahí con esto ya basta. Es una de las maravillas que tenemos en la facultad de poder darle a la sociedad lo que ella nos da, porque nosotros vivimos, somos del Estado, somos una universidad pública, o sea que realmente lo hacemos con mucho placer y creemos que es lo que le da sentido a esto. Hay una vieja discusión en ciencia desde hace, en Argentina, 40 años, pero en el mundo es más vieja, sobre la pertinencia y la pertenencia de una investigación. Creemos que tiene que tener las dos cosas, una investigación bien hecha, que aumente el conocimiento sobre un objeto particular en abstracto, universal, pero que a su vez ese conocimiento sirva para mejorar la calidad de vida y la situación de la gente que lo paga y que le da un lugar físico y social a la investigación. Pasó Héctor Ungurián y para dejarnos una invitación para la muestra. ¿Te acordás de Héctor? Sí, hace mucho que no. ¿Viste el becario que trabajaba sobre para prevención de incidentes viales? Bueno, ahora el proyecto de la beca lo transformó en un proyecto de extensión y está trabajando para una escuela. Mi nombre es Héctor Ungurián, soy diseñador en comunicación visual. Mi tema de investigación tiene que ver con la prevención de incidentes viales. Como becario de investigación, investigué el tema de la prevención de incidentes viales, pero desde el punto de vista de la construcción de las campañas. Cómo deberían ser diseñadas para que sean más eficientes y eficaces. Investigar diseño me parece que tiene que ver con meter la mano o meter el ojo en cuestiones que pasan desapercibidas al ojo común. Uno se enfrenta a mensajes cotidianamente todo el tiempo y ni siquiera por ahí se pone a pensar que detrás de eso hay una producción y hay gente que los pensó y esos mensajes por ahí llevaron tal vez 4 o 5 meses de producción hasta que salieron a la calle. Entonces es como un trabajo que obviamente no se ve, como muchos trabajos, pero que es muy importante porque trabaja sobre los mensajes, trabaja sobre la cultura, sobre el conocimiento y por otro lado busca persuadir, busca educar, busca comunicar. El aporte que hace un diseñador en comunicación visual al investigar estos temas es justamente mejorar la calidad de los mensajes. Estudiarlos desde el punto de vista del diseño es apuntar a mejorar no solamente la calidad de los mensajes, sino la efectividad de los mensajes. Lo que se tiene en cuenta fundamentalmente es cuestiones culturales del grupo al que hay que llegar. Se analiza cuál es el medio más adecuado para que ese mensaje circule y llegue a quien tiene que llegar. Y la frecuencia también con la cual ese mensaje llega a quien tiene que llegar. Así que bueno, vamos a arrancar rápidamente con alguna propuesta. Nosotros hicimos esta propuesta. El tamaño de la revista va a ser este de abajo, que es 25 por 20,5. Vendría a ser como un carta apaisado. Sí. El trabajo este es un trabajo vivo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Siempre está teniendo que ser estudiado para optimizar lo que se va haciendo. Mi proyecto de extensión actual tiene que ver con la educación vial y para eso tomamos una escuela del barrio El Retiro de la ciudad de La Plata. Lo que me llevó a proponer proyectos de extensión para hacer transferencia tiene que ver con la necesidad que uno se queda de hacer algo para la sociedad, ¿no? Fundamentalmente eso.
No es fácil promover desde los municipios este tipo de proyectos por un montón de cuestiones. A ver, ¿me prestan un poquito de atención? ¿De todos? ¿Se acuerdan lo que vimos? ¿Ya vieron lo que vimos en el taller 1, lo que vimos en el taller 2? ¿Qué vimos en el taller 3? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Ah, muy bien, ¿qué hicimos? Que funcionaba esto, los frenos y se ponía el casco. Muy bien, ¿entonces qué hicimos? ¿Vimos un audiovisual? Sí. Está. ¿Qué aprendimos? Muy bien, ¿y qué tuvieron que hacer como actividad? ¿Se acuerdan? Un dibujo. ¿Un dibujo? Muy bien, ¿y qué dibujaron? Un short y un pelo haciendo personaje, un auto y una bicicleta. Y sí, eso, también un auto. Nos dieron una fotocopia para pintar también. Claro, y muy escribir. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Y les gustó este taller? Sí. Me pareció que empezar por la escuela, por lo menos, ya era algo, como plantar una semilla, porque tiene que ver con que los chicos se enfrentan con un tema que rara vez se enfrentan y también con el cual ellos se los ven muy, muy motivados. También en nosotros crea conciencia, ¿no? Y ahí está un poco reflejado el resultado también. Si causa efecto en nosotros, ¿por qué no puede causar en otras personas? El levantamiento de las cosas, ¿qué? De la maquinaria. Ah, mira. ¿Y en qué está trabajando? ¿El reciclado? Reciclado de vidrio. Está bueno. Mi nombre es Julieta Caló. Yo soy diseñadora industrial, egresada de Bellas Artes de la Universidad de La Plata. Fui becaria del CONICET. Hoy trabajo en el INTI. Mis temas de investigación se vinculan al reciclado de residuos, al diseño de plantas para envases de botellas y frascos y el diseño de envases en general. Mi carrera como investigadora empezó como siendo becaria del CONICET y lo que hice fue investigar cuáles eran las necesidades en las cooperativas de recuperadores urbanos y diseñé equipos para reciclar distintos residuos. Y en una segunda etapa lo que hice fue ampliar un poco la visión y trabajar más las cuestiones que tienen que ver con el diseño sustentable, es decir, con tecnologías alternativas, con la gestión social del diseño. Sin embargo, hoy me sigo abocando a algunas tareas que tienen que ver con el reciclado del vidrio y con la producción de botellas. Y la investigación en diseño industrial o en las carreras proyectuales tiene que vincularse mucho al ámbito productivo. Hay que ir a la calle y hablar con los talleristas, con torneros, con gente que hace matrices, un poco ensuciarse las manos, no somos el tipo de investigador que se queda en un escritorio o en internet haciendo paper. No, hay que salir a buscar y a socializar el conocimiento, porque es una satisfacción ver cómo que no somos solamente un engranaje más de un sistema productivo capitalista y que podemos mejorar, aunque sea con un granito de arena, las condiciones de trabajo de una cooperativa o la posición de un productor.
muchas veces no podemos responder a los productores, es decir, a quienes integran el sector productivo de manera inmediata, como lo necesitan. Entonces, como yo soy la cara de esa institución frente a los productores, muchas veces me enoja que no podemos dar respuesta en tiempo y forma. Sin embargo, tratamos de hacer todo lo posible. Voy a mostrar una parte del trabajo que estuve desarrollando fundamentalmente en mi ingreso al INTI después de la beca del CONICET. Estuve más involucrada en el proceso, ¿no? En los procesos industriales más que en el producto. Esto un poco me aísla de la disciplina, pero me acerca a otros, en otros aspectos, a otras disciplinas. Además de ver procesos productivos concretos en pequeña escala o en gran escala, lo que permite fortalecer los eslabones más vulnerables o proponer como diseñador o como gestor social del diseño posibles mejoras. Hace unos 10 años se decía que para qué formar diseñadores si no había no se fomentaba la industria interna. Hoy por suerte están surgiendo nuevas iniciativas. Yo creo que el lugar de las pymes es importante. Hay otro panorama hoy en día. Encontré el mail en que nos piden algo sobre el proyecto. A ver, de Verónica, mirá lo que dice. Soy Verónica Dillon, soy docente universitaria, investigadora universitaria. Soy ceramista, me dedico al trabajo artístico muy solitario desde hace muchísimos años y como docente al trabajo interdisciplinario. He trabajado durante mucho tiempo con equipos que están dedicados al arte y la inclusión social, equipos de psicólogos, sociólogos, médicos, depende de los lugares donde uno trabaje, ya sean centros preventivos de adicciones o comunidades cerradas o contextos de encierro, con los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Nosotros defendemos desde el arte todas las posibilidades, todas las herramientas, recursos y posibilidades que el arte por sí solo, en todas sus disciplinas, tiene para poder profundizar aspectos cognitivos que le son propios, que le son inherentes. Y tiene una igualdad de paridad en el conocimiento y en la aparición de nuevos mundos, en la construcción de nuevos mundos. El proyecto consiste en un campo de conocimiento, el arte como campo de conocimiento, como campo de abstracción, de síntesis, de construcción de mirada para reformular ideas, para construir el sentido de lo que se quiere decir y cómo se quiere decir, cuál es el mejor modo, el mejor canal. Y el arte, en realidad, es uno de los vehículos que mayor posibilidades da de poder relatar qué es lo que se siente y cómo se siente. El tema es cómo enseñar a decir qué es lo que se siente. Tal vez situaciones de su propia vida autorreferenciales o de cómo ellos ven, contextualizado el medio en el que viven o en la región donde viven, situaciones que tienen que ver con su comprensión del mundo, desde un modo mucho más sensible y desde un mundo mucho más perceptivo tal vez, o con otra mirada, otra construcción de mirada, y su palabra es equivalente a la imagen. Por eso para nosotros la imagen esta vez es mucho más importante que la palabra. Miren este otro, ¿qué tiene en la boca esta máscara? Una piedra pintada con esmalte. Una piedra pintada con esmalte. ¿Y estas piedras? También pintadas con esmaltes. ¿Y acá arriba no hay piedras? No, acá arriba está dibujado. Aquí hay una piedra. Muy bien. ¿Te la quieres poner? El trabajo de investigador pasa por la pasión. Y trabajar en el Cervente tiene que ver con esa pasión, con el trabajo de vincularme afectivamente con el objeto de estudio, que son los niños. Esos niños que estaban en la calle, que hoy viven judicializados, institucionalizados,
y que yo creo que mientras puedan ser leídos de otra manera y que el arte sea un medio por el cual puedan vincularse con la sociedad de otro lugar, me parece que es como el tamiz, digamos, de la arcilla cuando pasa por diferentes procedimientos y pasa por el horno, madura y sale el color. Bueno, yo creo que esto es lo mismo, digamos, el proceso es ayudarlos a crecer desde otro lugar y tengan una construcción ciudadana desde otro lugar. Y esto que yo digo tiene la misma importancia y el mismo carácter científico que el que yo tengo cuando trabajo con arqueólogos, antropólogos o geólogos. Es la misma pasión, el mismo compromiso, el mismo tiempo. Ni la ciencia puede estar sola, ni el arte puede estar solo. Y en realidad esto es lo que marca el crecimiento para todos en todo el camino de la universidad. Esto es lo que nos hace crecer mejor. Yo creo que el investigador crece cuando crece articulando distintos campos de conocimiento. No podemos solos, tenemos que saber que necesitamos siempre del otro. El arte es uno de los vehículos que mayor posibilidades da de poder comunicar qué es lo que se siente y cómo se siente. Hay que ir a la calle y hablar con los talleristas, con torneros, con gente que hace matrices, un poco ensuciarse las manos, ¿no? Tiene que ver con la necesidad que uno se queda de hacer algo para la sociedad, ¿no? Fundamentalmente eso. Es una maravilla que tenemos en la facultad de poder darle a la sociedad lo que ella nos da, porque nosotros vivimos, somos del Estado, somos una universidad pública y estamos por una apuesta de la comunidad en su conjunto a que esto tiene que servir para algo, tiene que tener un sentido social, no solamente así científico, aséptico.